A partir de hoy, en este mes del Sagrado Corazón, que es la prolongación de todo lo que estuvimos haciendo, fue la consagración al Corazón Inmaculado de María. Digo que a partir de hoy, estos 7 días que quedan hasta el 30 de junio inclusive, van a ser dedicados a las 7 veces que el Señor habló desde la cruz. Y lo voy a hacer de tal modo que cada uno después, el ejercicio que propongo, y que cada uno después rumee todas estas cosas, lo mastique, lo rumee, y también sirva como disparador para que cada uno también tenga sus propias meditaciones sobre ese momento en donde se manifiesta totalmente ese corazón. Bien, vamos a comenzar con lo primero. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Este perdón es el culmen de toda esa vida de misericordia del Señor. ¿Cuántas veces, Señor, habéis enseñado que debemos perdonar y perdonar siempre? Cuando les enseñaste a rezar, decid así: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y también agregabas: porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Es decir, es una condición radical y absoluta. Perdonar siempre. Y también las parábolas y todo lo que nos fue diciendo acerca del perdón. Sí, Señor, tú nos lo dijiste. Y ahora en la cruz dice: perdónalos, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Este perdón que tú le pides al Padre va dirigido a tus verdugos, quienes te flagelaron, coronaron de espinas, se burlaron de ti, te escarnecieron, desnudándote. Es el pedido de perdón para que también, crucificado como tú, te estaba ultrajando. El perdón que dabas a los de tu pueblo. Y pedías por ellos, porque no sabían que estaban matando a su Mesías, al Hijo de Dios. Y tanto lo habían esperado. Y tanto había sido anunciado. Y no lo habían reconocido. También pedías por los tuyos, tus discípulos que te habían abandonado, por Pedro que te había negado y hasta por Judas que te había entregado. Tu corazón estaba ensanchado hasta el infinito por tu amor y no podía contener tanto amor. Llegaba el pedido al Padre: perdónales. No solo a ellos, porque no saben lo que hacen, excusándolos. Y no solo a ellos, sino a todas las generaciones, en todas partes. Porque viniste a salvar a todo hombre. Perdónanos, Padre, porque tu Hijo te lo pide. Oración al corazón de Jesús. Sacratísimo corazón de Jesús, ¿cuántas veces te he ofendido? Corazón de mi Señor, ¿cuánto te he ignorado?
Amadísimo corazón de Jesucristo, despreciado por el mundo y por tantos ultrajado. Ahora vengo a este tu corazón abierto por mí, por cada uno de nosotros, a pedirte perdón, a dar satisfacción, consuelo y a reparar por el mal que he hecho, por el mal en la iglesia y por el mal del mundo. Vengo a este corazón que palpita en la Eucaristía, en cada sagrario de la tierra, en cada altar donde estás expuesto. Vengo a este corazón en el que encuentro siempre refugio. Vengo, mi Señor y Salvador, a decirte que te amo y que en ti confío. Tú sabes, mi Señor, que he consagrado mi vida al corazón inmaculado de tu Madre, para que ella me lleve a ti y así estar cada vez más cerca de ti y poder, como ella, decirte: soy todo tuyo, Señor. Deseo, mi Dios, tener tus mismos sentimientos, que mi corazón sea como el tuyo, humilde y manso, ardiente de amor y lleno de misericordia para con todos. Deseo serte siempre fiel y trabajar para tu reino con las fuerzas que tú me des. Y cada vez que caiga en la prueba o decaiga en el fervor, escucha los ruegos de tu Madre y reálzame, Señor. Amén.